Honduras por un puñado de irresponsables. No vamos a quedarnos en silencio observando cómo vuelven zonas fértiles en desiertos. Las Fuerzas Armadas y sus recién inaugurados batallones verdes junto a la Fiscalía del Medio Ambiente tendrán todo nuestro apoyo. Honduras ha sufrido los efectos destructivos del cambio climático, mismos que han tenido un impacto directo sobre la población, sobre la economía e infraestructura, y otros efectos que en su conjunto deterioran la calidad de vida de nuestro pueblo hondureño.